aquí estoy de nuevo con la fotocrónica. La pasada semana la jueza Kenya Romero fijó la audiencia para conocer el caso Medusa, pero se tuvo que posponer a solicitud de los abogados de la defensa, que dijeron necesitar más tiempo para conocer el voluminoso expediente. Así se dispuso para el pasado día martes. La segunda audiencia se celebró el día sábado 10 de julio y allí estuve. De entrada me encuentro con el padre Manuel Ruiz, el mismo de la rueda de prensa, conferencia del episcopado, y el tema del depravado representante del Vaticano, Wolowski. Me dijo que no podía retratarlo, que si lo hacía, me iba a demandar. Le respondí de la manera siguiente. Con amenaza y chantaje yo no trabajo. Busque la constitución para que usted vea. Yo no me estoy preocupando, yo estoy trabajando. Su presencia en el Palacio de Justicia era una acusación a la supuesta violación del domicilio donde se encuentra el ex cardenal López Rodríguez por una señora. La dama tenía días presa por la denuncia y sometimiento del padre Ruiz. Al final le impusieron 5,000 pesos de fianza y presentación periódica. Sigo para el pasillo y veo el famoso gato judicial. Llega el abogado de Jane Alain, el doctor Biaggi y otro abogado, que habló de lo excesivo del tiempo de prisión que pide el Ministerio Público para el ex procurador. Traen los chalecos y cascos de los imputados y se llevan al gato de aire. Entran los de la UTAR por detrás. Ahí está la escalera de la cárcel a la cuarta planta. Revisan la lista los periodistas y la entrada de los imputados en fila y con mucha protección. 9:57 de la mañana llega Jenny Berenice por el frente e ingresa a la sala. Sale la de litigación y las cartulinas del imputado de Moya. A las 12:03 del mediodía, primera salida al baño de los imputados. Familiares de los presos, un preso común, y sale Jean Alain Rodríguez. Entran algunos familiares en el receso. Con esa rutina, la audiencia se prolongó hasta cerca de las 9 de la noche, terminando con declaraciones del Ministerio Público en los escalones. Llega el día domingo y el presidente Abinader sale rumbo a Constanza con todo un ambiente de torrenciales aguaceros en todo el país. La capital no se quedó atrás. Hizo una parada especial en la Fortaleza General Pedro Castillo Pimentel, donde recibió los honores de rigor. Allí dijo que la frontera está totalmente asegurada y en paz, que se continuará la construcción de la verja perimetral en la frontera y que la operación Gavión está dando resultados positivos. Esto es luego del asesinato del presidente de Haití, Moïse. También dijo que el gobierno dispuso la terminación de un acueducto en Tireo y se reunió con productores de ajo y de papa de Constanza. Llega el día lunes, continuación de la coerción pospuesta el sábado 10 de julio. Ese día también había juicio de fondo en el eterno caso de Brex. Periodistas, cajones de pruebas, caso Medusa. Y los de la UTAR preparando la llegada a los imputados desde la cárcel de la cuarta planta. Bajan los escalones rumbo a la sala al pasito. Coordinaciones, familiares y las jipetas del Ministerio Público allá afuera. Mientras tanto, Conrado Pitaluga lleva a su testigo a descargo, de apellido Ariza, que es bien abordado por los fiscales. Los otros imputados permanecen atentos a las respuestas. Las juezas protegidas con sus mascarillas. Los imputados dan otro viaje al lavatorio y la abogada buscando señal. 2:50 de la tarde del lunes, últimos viajes al baño antes que finalice la audiencia de coerción. Ya los imputados lucen agotados, igual que nosotros. Retornan de la misma manera, los familiares tristes de nuevo le permiten ingreso a la sala a las 3 de la tarde. La esposa del ex procurador no se le permitió el ingreso, no se sabe por qué. El juicio de Brecht con otro testigo de Conrado Pitaluga y a las 5:43 terminan, y los de la defensa y los del Ministerio Público se dan por ganadores, como siempre. Los periodistas y reporteros gráficos sin tener dónde sentarse, el último viaje al baño antes que se cierre la audiencia. Salen del baño a las 8:55 del lunes. Se escucha decir que nos dejarán entrar sin cámaras, sin grabadoras y solo con lápiz y papel. La abogada de la defensa de Jean Alain nos invita a pasar todos, sin excepción. 9 de la noche. Nos permiten ingresar a la sala y lo que escuchamos allí fue lo siguiente.
Escuché a Jean Alain decir que su sometimiento es por una campaña despiadada y por venganza personal, también por retaliación. Dijo también que lo dejen en libertad para defenderse y que el Ministerio Público le falsificó la firma de un documento. Por su parte, como respuesta, la doctora Jenny Berenice Reynoso le respondió desde los escalones cerca de las 10 de la noche y dijo que él tuvo que reconocer que era su firma la del documento. Después de eso salí corriendo a los pasillos de la cuarta planta a las 10 y 25 de la noche. Vi cuando lo subieron a todos a la cárcel de la cuarta a esperar la decisión de la jueza Kenya Romero al día siguiente, martes 13. Y llegó el martes 13 la lectura de la sentencia de coerción de los imputados. Por el patio me topo con un personaje atípico. Calipsos, pantalones deportivos, baja y mama negro, uñas de colores y el rostro neutro de coloretes baratos. Veo la prensa, la cárcel de pulpos, caso 13, ministros y supuestas damas de cardenales. Bajan al llamado chino, transmisiones, Utar Ingrid con su intransigente verbo. Y a las 2 y 53 entran por el pasillo los imputados a escuchar el dispositivo de la jueza Romero. Todos en dos geométricas filas de escuela pública de primaria, hasta llegar al lugar de la gran decisión. 2:55 de la tarde entra por el frente Jenny Berenice junto a sus tropas ministeriales. Le ayudan a bajar sin la compañía del magistrado Camacho, que se contaminó de COVID. Salen con la decisión tomada y le expresan a los periodistas y familiares que escuchan con atención. 3:57 de la tarde bajan por el frente con toda la seguridad dispuesta, ocupando sus vehículos y parten. Así termina este nuevo caso de corrupción, a esperar que las pruebas sean imbatibles y que a los imputados se les reconozcan sus derechos sobre cualquier circunstancia. Al día siguiente, miércoles, se los llevaron a las 5:30 de la madrugada, rumbo a la cárcel de Najayo, ahí en fotografías. Después en la tarde me quedé pensando en aquel 10 de agosto del año pasado, en la entrega de la cárcel de Nueva Victoria, y de verdad que aquello no tenía apariencia de lo doloso que se dice en el expediente. Personalidades, oficiales generales, la llegada del presidente Danilo Medina y su recibimiento. La señal de la cruz, entrega de reconocimientos, corte de cinta, los K9 en demostración de habilidades y unas palabras especiales en el área de la cancha. En ese entonces ya había pandemia y por dentro lo que se habilitó daba la impresión que era el área total, y no fue así. La justicia es soberana. Eso se espera.